formación profesional dual consiste en un proceso de formación en alternancia entre la empresa y el centro. Nosotros llevamos trabajando con el tema de FP dual, con colaboración con diferentes institutos. Lo que hemos visto es que creemos que desde el punto de vista del alumno y desde el punto de vista de compañía, pues es un win-to-win. Lo que intentamos es conseguir profesionales que puedan a continuación incorporarse a la compañía y que ya vengan con una formación, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ser tutora de dos grupos de 10 alumnos en la modalidad de FP dual y bueno, la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva y muy gratificante. La verdad es que el centro educativo es el que da encaje, ¿no?, a esas actividades dentro del programa lectivo y bueno, y por nuestra parte intentamos adaptar ese plan formativo a un itinerario que preparamos para que los distintos alumnos fuesen viendo los distintos departamentos y los distintos productos que comprendían comercio internacional. Además de contar con un tutor, ¿no?, que era yo en este caso, pues me apoyé y conté con la ayuda de varios formadores internos del producto, quienes pues van comprobando esos avances y monitorizan, ¿no?, cómo van pasando estos aprendices por las distintas fases o los distintos departamentos de la empresa. Una clara ventaja para nuestra empresa pues ha sido la posibilidad de formar, ¿no?, a medida empleados potenciales. Muchas veces, yo recuerdo algunas veces que en algunos departamentos había, por los que ya habíamos pasado, había picos de trabajo y siempre estaban igual, ay, los niños, que se traigan a los niños para acá, porque ya éramos, nos sentíamos como ya aparte, nos sentíamos en ese momento importante, porque es verdad, éramos como un trabajador más de aquí. Es una experiencia que tú tienes que tener en cuenta que quieres eso y tienes que darlo todo de ti, porque vamos, yo intenté dar en plan, o por lo menos di lo mejor de mí. Y es verdad que hoy en día estoy aquí y estoy muy contenta del trabajo que tengo, de mis compañeros, de la empresa, de todo. En realidad, el alumnado que se prepara de la forma dual, pues tiene toda esa experiencia profesional que, como he sabido, se requiere y se pide a la hora de pedir cualquier oferta de trabajo, ¿no? Nosotros, toda esta evolución del alumno, cuando lo vemos progresar y vemos, desde luego, con esa implicación que se requiere, cómo se transforma, pues lo que nos gusta es quedarnos con ellos cuando terminan, ¿no? Y en este sentido, pues la inserción laboral está pues asegurada, ¿no? Nada más terminar el ciclo, nada más tener la titulación en la mano, ya va con la experiencia de esa preparación de día a día en un sitio que además tiene mucho volumen de trabajo y con el manejo de toda la aparatología de última generación. Decidí hacer integración social y nada, estoy súper feliz, súper contenta. Desde el primer año pues me dieron la oportunidad, a partir del segundo trimestre, de poderme meter en la dual. La experiencia es algo que es algo que suma siempre. Pues nada, decidí meterme en la dual porque lo que quería era exprimir al máximo mi tiempo de estudio.